Me daban ganas de hacer mi canal. Y aparte, como que siempre hablaba solo yo y así. También, como que me gusta mucho actuar. Y pues, no sé, o sea, grabarlo y hacer como de eso un hobby, pues, se me hace divertido y padre, ¿saben? Pregunta número 2. Majo, saludos, Majo. Dice, me pregunta, ¿me amas? Claro que te amo, Majo, eres genial. Mejor momento conmigo. He tenido muchos momentos padres contigo, Majo, pero yo creo que así como súper padre, en Semana de Proyectos me divertí mucho. Y sí. Pregunta número 3, Mirna. Dice, del 1 al 10, ¿cuánto me quieres? Obviamente un 10, o sea, ¡mua! Ok, pregunta, la siguiente pregunta es de JJ, o sea, Juanjo. ¿Por qué no te cambias el nombre a comunicarla? Pues, o sea, en mi salón hagan de cuenta que todos los niños, no sé qué niño empezó con lo de comunicarla y así de Luisito Comunica, pero se me hace padre, pero se me hace mucho copiarla de Luisito Comunica. Entonces yo quiero ser como original y, o sea, ¿saben? Quiero ser original. Así que sí. Nombra tus últimos 5 crushes. Ok, empecemos. Zac Efron, Noah, el del stand de los besos, Aquaman, Ian Somerhalder, y Diego Bonita. Ok, sigamos. Soy tu fan. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Ok, siguiente pregunta. ¿Magic Kingdom o Hollywood Studios? Son dos parques de Disney. Yo diría que... Pues yo diría que Magic Kingdom, porque están mis atracciones favoritas y me gusta mucho. ¿Juego favorito de Disney? Pues el de Avatar, el nuevo de Avatar, que te subes como unas motos, está padrísimo, de verdad está muy padre. Ok, mejor amiga. Mi mejor amiga es Mirna. Sí, saludos. Ojalá podamos hacer una colaboración pronto de mejores amigas. ¿Podemos ser amigas? Me cae súper bien. Claro que sí, claro que sí. Cuando quieras. Kiss, Mary, Kill. Shawn Mendes, Zac Efron o Ian Somerhalder. Ok, como Zac Efron es mi crush como desde que tengo memoria, diría que me caso con Zac Efron, mato a Ian y beso a Shawn Mendes. Ok, la siguiente pregunta es, ¿Shawn o Noah? La verdad me iré con Noah, el de stand de los besos, está muy guapo. O sea, no está tan guapo, pero no sé, como que se me hace súper Dios. Ok, ¿serías stripper por dinero? No, amigos, prefiero trabajar en el Oxxo. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Amigos, yo soy súper ochentera. No manches, no sé por qué no nací en los 80s. Amo toda la música de los 80s, creo que es genial.
Y pues me gusta mucho la música pop de los 80s de Estados Unidos. Ah, y también de rock. Y la música pop y de rock de los 80s de México. Serie favorita. Mi serie favorita es Club de Cuervos, pero también Gossip Girl. Y Colosio, la estoy viendo ahorita, la de Colosio, y como que está súper padre y así. Pero yo diría que Club de Cuervos. Así que sí. Bueno, amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que se hayan divertido. Los amo, gracias por ver mis videos. Denle like y suscríbanse. Y nos vemos en otro video.